¿Cómo estás? Bienvenido a Archivist Academy una vez más. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy, pero muy interesante a pedido de unas personas que me estuvieron preguntando sobre este tema. Y va a ser breve, va a ser cortito, así que quédate hasta el final. Y te pido que te suscribas al canal, dale like. Y activar las notificaciones para que cuando yo subo un contenido, acá en este canal siempre vas a encontrar contenido muy, muy interesante relacionado al 3D. Entonces, quédate siempre prendido al contenido del canal, suscripto con la campanita activa para que cuando yo suba un video, vos puedas saber de qué se trata y en algún momento, si lo querés mirar, porque te interesó, lo podés mirar. Bien, así te enterás del contenido, que siempre subimos contenido interesantísimo. Es más, la clase pasada acabamos de lanzar el curso de Enscape para SketchUp avanzado, totalmente gratuito. Totalmente gratuito, lo que acabas de escuchar. El curso de Enscape avanzado para SketchUp, totalmente gratuito. Está acá en el canal, ya la primera clase está. Ahora saco la segunda clase, en donde en la segunda clase, en las descripciones del video, vas a tener para descargar el material didáctico que vamos a estar utilizando en la clase. ¿Cuál es ese material didáctico? Vamos a utilizar una escena de una cocina modelada por mí, diseñada por mí, una de mis cocinas. No va a ser una cocina de las que uso yo, es una cocina más sencillita, la complejidad del modelado, pero es una cocina modelada por mí. Bien. Y vas a tener una escena exterior, que es lo que vamos a estar viendo, la escena interior y la escena exterior. Aparte de eso, en una carpetita aparte hay unos modelitos de regalo premium, por supuesto. Yo no uso nada acá que no sea premium. Que va totalmente de regalo. Este es el único canal. Este es el único canal que te regala algo. ¿Bien? Y punto número dos, que te da un curso avanzado totalmente gratuito. ¿Bien? Acá ya tenemos un curso avanzado que es el de V-Ray, que es de pago. Está en la plataforma Hotmart. Pero este que acabamos de lanzar acá en el canal es totalmente gratuito. No hay otro canal que te dé nada. ¿Bien? No hay otro canal que te dé nada. Incluso la gente que te dicta los tutoriales en otros canales ni siquiera te contesta un mensaje de WhatsApp, porque tampoco te dan el WhatsApp. Acá abajo tenés el grupo de WhatsApp, podés hablar conmigo, todo. Todo como en ningún otro canal. Así que suscribite, activa las notificaciones. Vamos a lo que vinimos. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Puedo cambiar los materiales de los modelos Chaos Cosmos? Yo acá armé una escena Chaos Cosmos. ¿Bien? Yo me voy a poner por acá abajo. Acá yo armé una escena muy sencillita, totalmente Chaos Cosmos. ¿Bien? Lo vamos a poner acá para que vos veas la escena que yo armé. Vamos a ponerlo por acá. Ahora va a empezar a renderizar para que vos veas la escenita que yo armé. Perfecto, fíjate. Yo acá tengo estos sofá de rattan, que son unos mobiliarios de exteriores para jardín, para terrazas. Y tengo unas plantitas. Las plantitas no las vamos a tocar, están simplemente de adorno. Vamos a centrarnos en estos sofá. Bien. Y lo hice con este sofá en específico porque la persona que me una de las personas que me preguntó y que me hizo recordar de este video que yo quería subir, justamente tenía este modelo de Chaos Cosmos y andaba preguntando si alguien tenía en su galería modelos así o similares, pero con otros materiales. Y es muy sencilla la respuesta: cambiarle los materiales a los assets de Chaos Cosmos. Bien, vamos a pausar acá el render. Y lo que voy a hacer acá es muy sencillo. Voy a seleccionar el modelo que yo le quiero cambiar ese material. Hago clic sobre el sofá. Fíjate, acá en el Asset Editor ya se paró sobre el sofá. Si yo extiendo esta pestaña, ¿ves? Ya se paró sobre el sofá. Bien, si yo hago
clic sobre la planta, me muestra la planta. En este caso es el sofá. ¿Cómo voy a cambiar los materiales de este sofá? Acá hay un botoncito mágico que dice Merge. ¿Qué es eso? Es Merge, quiere decir hacer emerger. Bien, hacer emerger. ¿Y qué va a hacer emerger? Los materiales. Yo hago clic en ese botón y fíjate, automáticamente me trajo los materiales que está utilizando este modelo. Rattan, el board y el cushion. Esto es la parte de la tela. El rattan es la parte que nosotros queremos cambiar de color. Fíjate, si yo entro acá, acá tengo totalmente configurado el material. Si te gusta este material, vos lo podés guardar en tu galería personal. Fíjate. En Sofá Merge, acá tengo rattan, fíjate. ¿Ves? Acá tengo sofá. Y acá, si extiendo este clic, me muestra los materiales. ¿Ves? Yo acá, si me gustó esta madera, la puedo guardar en mi galería de materiales para ser utilizada otra vez. Pero acá lo que vamos a hacer es simplemente cambiar ese material. ¿Cómo vamos a cambiar ese material? Muy, muy sencillito. Primeramente voy a entrar en el material que quiero cargar, que quiero cambiar, es este rattan, pero no lo voy a cambiar de acá. No, señor. Vamos a hacer algo mejor por si queremos volver a recuperar este material. Fíjate. Este diffuse tiene una madera colocada con la veta horizontal. Entonces, pilas, parame bola ahí, pilla en la jugada. La veta es horizontal. Perfecto. Entonces voy a decir que yo quiero este mueble de madera negra. Vamos a poner una madera negra y una tela alegre. Bien, porque lo que tenemos acá es así como muy sobrio. Entonces quiero una madera negra con una tela alegre. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear un material. Clic derecho, material genérico. Bitmap. Y voy a traer una madera, en este caso negra. Bien. Yo no me voy a poner a configurar esto. Le voy a dar ahí un poquito de reflexión nada más para salir del paso. Pero fíjate, esta madera tiene la veta así para allá. Entonces lo que vamos a hacer es texture placement, rotar 90, enter. Y ahora la pillo en la jugada. Parame bola ahí. Rotamos ahí la textura para que esté horizontal como la otra. Una vez que ya roté la textura, todo perfecto, voy a seleccionar el modelo de vuelta. Bien, a vos te va a aparecer así. Y acá donde dice rattan, tengo dos opciones. O arrastro la textura que cree que es esta Generic 1. Bien, arrastro la textura esa, Generic 1. La arrastro y la coloco acá y la suelto. O directamente acá, en rattan, voy a hacer clic y voy a elegir Generic 1. Bien. Y ahora le voy a cambiar. Vamos a ver qué está pasando con ese rattan. Es este que tenemos acá, porque este todavía no lo cambiamos. Bien, cambiamos el del sofá exterior largo. Entonces ahí, ahora tiene que ser negro ese sofá. Perfecto. ¿Ves? Ahí le cambiamos el material a negro. Si le quiero cambiar la tela, porque esa tela es muy de gente mayor, es una tela muy seria. Yo quiero algo más colorido porque mi terraza es muy, muy para sociales y todo eso. Vamos a entrar en la galería de materiales de Virrey. Si no tenés la galería, te puedes manejar con la galería de Chaos Cosmos. O si no, mirate acá el tutorial donde yo te enseño cómo recuperar la antigua galería de Virrey. Bien, en este caso yo tengo la galería de Virrey antigua, en Virrey 6. Voy a buscar una tela alegre, un poco más acorde a lo que yo quiero para mi exterior. En este caso le voy a colocar esta, porque yo creo que estos colores pastel y naranja así combinan perfectamente, o este blanco y negro, combinan perfectamente con lo que yo quiero. La arrastro a mi galería de materiales. Es esta Fabric. Bien, entonces voy a
seleccionar mi modelo y voy a ir acá a la tela del sofá, que es esta que tengo acá abajo, y voy a cambiarla por Fabric. Vamos a hacer la otra parte, vamos a arrastrarla de acá, mira, esa es la otra técnica, ¿ves? La arrastras, listo. Y ahora cuando yo renderizo, ya va a estar mapeada la tela, va a estar todo perfecto porque ya tiene su mapeo, ya está todo como corresponde, ¿bien? Ya está todo como corresponde. Ahora vos me decís, Guille, quiero, está muy grande esa tela, la quiero más pequeña. Perfecto. Agarrás y la empezás a manipular desde acá. ¿Desde acá o desde acá? ¿Bien? Desde cualquiera de los dos lados. ¿Bien? Manipulás la tela y una vez que seleccionaste la tela, que la tenés acá, te vas a edición. ¿Bien? Te vas a edición y la haces más pequeña. En vez de 20, le pongo 15. 15, enter, y esa tela va a ser más pequeña. Bien. Y así sucesivamente con todos los materiales de la escena que vos quieras. Por ejemplo, ahora nos quedaron los otros dos sofás. Entonces agarro este sofá, le pongo merge y directamente voy a ir a Rattan y le voy a poner generic 1 y acá custom low, que es el este, le voy a poner fabric. Y ahora cuando renderizo, voy a tener también estos dos sofás con la madera negra y la tela del color que yo quise. No tengo que buscar otros materiales, no tengo que buscar nada más en la galería. Fíjate, ¿ves? Y yo no arruiné el material que traía, porque si quiero volver al material, ahí todavía lo tengo configurado, puedo volver tranquilamente al material, ¿bien? Ahí tengo mi configuración hecha. Y así de esta manera te acabo de mostrar, que ya lo sabías, pero hay mucha gente que hay tips y secretos que no lo saben, y a la hora de renderizar y de estar con los modelos 3D es muy importante. Así que toda la información que tenemos acá en el canal es de mucho valor, totalmente gratuita y sin interés alguno, ¿bien? Jamás te voy a pedir nada a cambio de lo que te doy acá por el canal. Bien, recordá que está saliendo la clase número 2 del curso avanzado de Enscape para SketchUp, totalmente gratuito acá por el canal, y en las descripciones de ese video, no de este, de ese video, vas a tener el enlace para descargar el material didáctico donde hay dos escenas, una interior, una exterior, y hay modelos de regalo, modelos premium, bien, totalmente gratuito. Te vuelvo a repetir, suscríbete, dale like y activa la campanita para no perderte las notificaciones, ¿bien? Compartí el video para que otra gente que está buscando también estos temas en YouTube y no los puede encontrar, también llegue a buen puerto, ¿bien? Y de la mano de alguien que sabe, ¿bien? No es por hacerme el yo la sé toda, porque yo a día de hoy sigo aprendiendo de otros iconos que tengo yo personales, como no gente que usa SketchUp. Yo no sigo gente que usa SketchUp. Todavía no encontré alguien que use SketchUp, que me haga sombra, que yo diga, esta persona es mi referente. No hay. Bien. Sigo gente que maneja 3D Max, Corona Render, bien, Unreal Engine. ¿Por qué? Porque las técnicas de renderizado son las mismas. Pero se pueden aplicar a SketchUp, y también yo manejo 3D Max y otros programas, por supuesto. Entonces todos mis referentes no manejan, por si alguien dice que yo aprendo de alguien, no, yo aprendo de mí mismo siempre, y los referentes míos no son justamente de SketchUp V-Ray, sino de programas más avanzados como 3D Max, Unreal Engine y otros. Unity son programas que para hacer videojuegos, para hacer películas, animaciones, etcétera. Bien, esto es, digamos, son los primeros pasos del 3D. Yo estoy mucho más allá de todo esto que te enseño a vos, pero lo utilizo para mí y para mi trabajo. Bien, así que bueno, espero que te haya sido de utilidad este tutorial.
Y nos vemos, Dios mediante, en la clase que viene, que es la clase número 2 de Enscape avanzado para SketchUp totalmente gratuito, acá por el canal. Dejame acá en los comentarios qué te pareció esto, si te sirvió de algo. Y te mando un saludo muy grande. Gracias por acompañarme como siempre.